100% Compostelán, Picheleiro, que o camiño. Bueno, pues o camiño é todo, non? A credencial canina forma parte dunha iniciativa conciliadora para e que, bueno, que fomenta a peregrinaxe con can, ¿no? A peregrinaxe as persoas que teñen cans, que conviven con seus cans e cadelas, que son parte das súas familias e queren facer a viaxe, neste caso a viaxe do Camiño de Santiago, bueno, pues que poidan facela pues, con todas as con garantías, con servizos e sin discriminación. Entonces a credencial, como non existen credenciais para cans, pues fixemos unha credencial para que podan ir selando eses cans que son tamén peregrinos, que acompañan as persoas, e logo, cando chegan a Santiago, conseguir a Compostela canina ou peregrina. La app pesa moi pouco, pesa unos 50 megas, con lo cual ocupa moi pouco espacio en el teléfono, e basicamente encuentran información de diferentes caminos que los hemos puesto por zonas, es decir, que ellos cuando se descargan una zona, por ejemplo, la zona de Galicia, pues se encontrarían con el camino portugués, los caminos ingleses, el camino de Finisterre, porque al final también sabemos que los peregrinos durante su peregrinación pueden cambiar de camino. Y nos parece lógico que tengan a mano todos los caminos de la zona. Luego se pueden geolocalizar y encontrar su posición y sus coordenadas tan solo con el GPS del teléfono. Y la pueden compartir en todas sus redes sociales o mensajerías. Aparte luego de que si tienen datos, lógicamente, les posicionan en Google o donde quieran. Y luego es una información muy básica, pero el diseño está hecho tipo metro, con lo cual es muy universal, muy fácil de encontrar. Es como el wifi que tienes en casa, pero que te lo puedes llevar. Okay, cubrimos todas las rutas de Santiago, bueno, y aparte de eso, más de 160 países a nivel mundial. Y bueno, básicamente es para estar conectados en todo momento. Se pueden conectar hasta 5 personas al mismo tiempo, o sea que en grupitos pueden ir todos conectados. Viene muy bien también para la gente que hace la ruta sola. Y bueno, para la gente que llega y no sabe, no tiene de dónde sacar información, no sabe dónde buscar hostales, no sabe por qué ruta irse.